Se parece, vemos a veces y vida linda. Ya no está ya a salañando con cueva, al menos que ya esa hay por timba mía, vaina. Es muy mejor quedarse acá con mi familia y estudiar y trabajar, ayudarla a ella. Hacer comunidad es mucho más que ser vecinos. La historia de la comunidad Santa María en el departamento de Caazapá, en Paraguay, es la historia de hombres y mujeres agricultores que saben que los esfuerzos y las gratificaciones son un asunto de todos. Acá estamos en el campo, en una mandiocal. Antes teníamos tierra pobre, ¿eh? Nosotros producíamos mandioca, antes no era así. Antes producíamos en una hectárea por lo menos como 12 toneladas. Ahora ya alcanzamos los 30 toneladas. Lo primordial es primero en la chacra. Salir bien el producto, la mandioca, todo lo que sembramos. Y de ahí viene el arrigo. Ahí vienen las ganancias. Funciona puanco, cuy. O copuala, después la tanto y te la. Diferencia. Pero hoy en cuando pasa y ahí me echa para llegar más. Pero ya la me da con la asociación. Desde el año 2001, 23 familias de pequeños productores se organizaron en un comité. En un principio, buscaron recuperar y conservar los suelos mediante diversas técnicas. Los buenos resultados los animaron a más. Y en el año 2008 se comenzó la construcción de una fábrica almidonera, que hoy es una fuente de ingresos para toda la comunidad. Para mí es muy importante amar el comité. Crece si hay voluntad para crecer. Para eso tener que ser inteligente, honestidad y voluntad de trabajar. Así únicamente se crece. Uno ya puede ver la ganancia, la del grupo. Porque me, pues, a miel ahora es producto. Ahora mejor a miel ahora cocué, pues ya la. Por ejemplo, técnico cocué a pico, más de dos a pibe y la cocué. Porque lo ya puede ver que la cocué a pico, a pico dos a pibe. Pues si usted va a ver el tiro, un papi y ve a medio de la del producto, la hace por una vez. No, pues. La comité se empezó con la chanchería y ya que no funcionaba, empezaron a formar esta fábrica, Calmidón. Primero se pesa acá la mandioca. Y después se transporta al lavadero. De ahí del lavadero se baja al separador de lo que nos sirve y al clasificador, digamos. Y del clasificador ya viene a la cinta y a la molienda. Y de la molienda al colador. Y el colador ya se va toda la pileta de sedimentación, se dice esa pileta larga. Ahí ya se deja como 4 horas el agua con el almidón, digamos. Y después se separa, el almidón se queda abajo y el agua ya se va todo para abajo. Y de ahí del sedimentación se lleva el almidón al estacionamiento. Ahí se estaciona como 3-4 días. Cuando una vez está todo seco, se trae a moler otra vez el almidón. Y de ahí se empaqueta. Y ahí
a la venta directa. Cuando se inauguró este secadero, y ellos hicieron almidón mucho y poco era la venta. Entonces nosotros pensamos otro, para hacer más un poquitito de dinero, y pensamos hacer la chipería. Ahí nos presentamos la señora, todo, hicimos un canasta de chipa a presentar al ministro. Y le pedimos porque queríamos hacer, pero no teníamos dinero para empezar. Y de la nada empezamos. Ahora ya un poco nos calma la necesidad, mediante este trabajo que tenemos acá. Porque nosotros, todas las socias, trabajamos acá. Y lo que trabajamos sí cobramos, no es tan grande, pero nos salva la necesidad que nos apretaba demasiado. El comité es el espacio para discutir sobre el devenir de la comunidad y para establecer objetivos de progreso. No son tareas sencillas. A veces exige renuncias. Siempre pide mucho compromiso y entenderse para llegar a acuerdos. Estamos bien, parece que vamos a ir mejorando. Sí, ya, ya algo importante. Y la verdad que yo me estoy quedando acá porque estoy estudiando, mediante esta fábrica. Estoy ganando la platita y estudio, pero nunca hay que conformarse, hay que irse más hacia arriba. Y la verdad que me gusta porque me siento satisfecho acá trabajando y estudiando a la vez. Hace un más observé porque esta gente que tú andas ya ojo que yo va porque tenía estancia va a poner mi vecino allá. Hace un más observé allá la pesa ella pobre tenía ya para este mandía más sobre tenía. En la trabajo la vecino, ¿verdad? El sueño es ahora la que te va a llevar a la más venta, más lugar de trabajo, ahora familias, hoy que más amor en Dios, incluimos más trabajo, vea la hora de sueño ahí, ampliación, más trabajo. Es un orgullo para nosotros, este es nuestro trabajo. Y vamos a seguir. Vamos a procurar de todo porque estamos enseñando a nuestro hijo que quiere trabajar cuando nosotros ya no podemos, que ellos que se queden a trabajar, que progresen acá. Eso es lo que es la intención que tenemos nosotros todos. Va a ser posible, sí, va a ser posible. Hoy, en los países de América del Sur, hay un nuevo horizonte para las cooperativas, asociaciones y gremios de la nueva ruralidad. Un horizonte sin fronteras, un camino de desafíos y posibilidades que se camina entre todos. Con el tiempo de milagro y veo San Juan te arrogan en esta semo y luz, a mano muy bien. Tu pase y pota o moingene a cameta, será y comita, se acá guapu, y eremos se besa y pucura.